Le damos la bienvenida hoy a nuestro estudio de televisión a don Francisco Muñoz León, que bueno, pues es todo polifacético, porque además de tener su trabajo, además tiene otras aficiones que la lleva muy en serio y muy bien a cabo. Así que vamos a hablar de él porque él es el director y entrenador del Club de Baloncesto de San Pedro Alcántara. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, de verdad. Qué alegría que estés aquí, Francisco, porque eres una persona que lucha porque siga el deporte adelante, porque los niños y los no tan niños hagan cosas, y eso la verdad es de agradecer. Pues muy buena, Elena. Sí, la verdad es que la afición empezó hace muchísimos años, ¿no? Estamos hablando de remontarnos 30 años atrás, cuando se inició el club. Mi padre fue el fundador del Club Baloncesto San Pedro y sus dos hijos, mi hermano Marco y yo, pues seguimos un poco la estela de él en aquel momento como jugadores, ¿no? Nosotros tenemos la ilusión ahora de volver a retomar algo que dejamos hace mucho tiempo. Y si quieres te puedo contar un poquito el origen del club, cómo Pues mira, empezó me todo. encantaría, porque es verdad que, bueno, pues el señor Pernía, que te ha seguido siempre, y a tu padre, y bueno, me comentaba que tienes un especial aprecio, pues sí que es bonito recordar todo eso, ¿no? Porque todo se empieza desde unos cimientos, ¿no? Y como se siga cuidando y manteniendo eso, así vemos los resultados. Así que si eres tan amable, empezamos pues resumiendo un poquito los comienzos del Bueno, club. hace más de 30 años se juntaron un grupo de animosos padres de San Pedro con la intención de crear un club deportivo. En aquella época el baloncesto en San Pedro era prácticamente inexistente, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora con el tiempo es cuando se le da más mérito a la visión que tuvieron aquellas personas de crear un club deportivo, en este caso de baloncesto, ¿no? Estamos hablando del año 1984. Que como ya te he dicho, mi padre y algún grupo de personas más se propusieron crear un club deportivo y lo sacamos adelante. La verdad es que con mucha ilusión, con mucha paciencia, el primer equipo de la historia del club fue un equipo junior que se llamó el Club Baloncesto San Pedro. Nos federamos y fue la primera vez que competimos pues a nivel, en este caso, provincial, ¿no? La evolución del club a partir de ahí, bueno, tengo que decir que hicimos algo importante porque hubo momentos, hubo años en que el equipo del Club Baloncesto San Pedro llegó a militar en la categoría de Segunda División Nacional. Para que te hagas una idea, es lo que sería hoy la categoría LEP Plata. Estamos hablando de un nivel muy alto. Está ACB, LEP Oro y LEP Plata. Bueno, pues nosotros jugamos el LEP Plata. Para un pueblo que por entonces tenía 25.000 habitantes, creo que fue un logro súper importante. A lo largo de los años, como buenamente hemos podido, hemos seguido manteniéndonos como club, a veces con categorías senior y otras no. Bueno, y hemos llegado a estos días en que, si quieres, ahora después te cuento un poquito más de cuál es el proyecto, pero básicamente esos fueron los Claro, me orígenes, imagino que ¿no? tendréis muchos proyectos de futuro, ¿no? Porque, bueno, yo sé que le tienes un especial cariño a todo, pues, el tema del deporte, sobre todo al baloncesto. Además, tú tienes cuerpo para, o sea, me imagino que habrá sido muy bueno, ¿no? Por eso ahora entrenas Lo dos he equipos. intentado, lo he intentado, lo he intentado. Muy bueno, no, pero seguro que lo he intentado. Sí, yo he jugado. Ilusión tenemos toda la del mundo. Ten en cuenta que nosotros por primera vez vamos a sacar este año 10 categorías diferentes. Eso conlleva mover a muchísimas personas, tener a mucha gente involucrada que nos ayude al día a día. Y este año por primera vez vamos a crear la categoría baby, que son los más chiquitos, son niños de a partir de 3 años hasta 7. Es fundamental tener esa categoría porque es la base para que luego vayan llegando a categorías superiores ya con un poquito más de nivel y el equipo llegue, pues digamos, al culmen, que sería el senior, con una preparación extraordinaria, es decir, Sí, empezando normalmente desde muy lo chiquito. oficial siempre, ¿cuál ha sido la edad estipulada oficialmente? Bueno, en principio para poder competir estamos hablando ya de pre-minibás, que ahí ya se pueden federar. Estamos hablando de niños de entre 8 y 10 años. Más abajo de eso son los babies, que tienen una especie de categoría especial para ellos, unos juegos interprovinciales, pero oficial, oficial de cara a la federación son pre-minibásquet, que son niños a partir de 8 años, tanto Sí, tiene que femenino ser como una masculino. maravilla, bien, esos pequeños. Ay, eso no es naquaquillo, jugando al baloncesto, ¿eh? Tiene que ser, vamos. Sí, yo creo que si te cuento una anécdota rápida es Sí, que, porfi, cuéntame, que a mí me encantan las anécdotas, Francisco, pues cuéntame. curiosamente, yo el año pasado llevaba un equipo junior
Y a lo mejor al equipo junior pues iban 10 o 12 personas a verlo. Sin embargo, te ibas a un equipo mini o pre-mini y las gradas se llenaban. Había 40 o 50 personas allí viendo a los chavales. Yo lo que quiero decir es que los papás, los familiares y tal siguen mucho a los más pequeños antes que a los más, que a los más grandes. Por supuesto, nos gustaría que se llenara siempre, pero claro, eso ya es complicado, ¿no? Ahí la gente tiene que decidir a qué categoría quiere ver y depende de ellos, ¿no? Pero yo estoy súper ilusionado con los chiquitajos. La verdad me que encantan. Sí. O sea, que los proyectos son muchísimos y, bueno, yo no sé cómo se subvenciona todo eso, porque imaginar lo que son equipamiento, camiseta, mantener todo esto, organizar profesores, todos entrenadores. O sea, ¿cómo subvencionáis vosotros? ¿El ayuntamiento os da quizás subvención para seguir adelante? Bueno, nos gustaría tener ayudas municipales del ayuntamiento, pero desgraciadamente no las hay. Lo más a lo que pueden llegar es proporcionarnos transporte en algunos partidos a lo largo de la temporada a través de los autobuses municipales y hasta ahora poco más, ¿no? ¿Cómo nos subvencionamos? Bueno, pues tenemos la suerte de tener empresarios en San Pedro que nos están echando una mano. Que hacen aportaciones económicas, ya sea para patrocinar el equipo completo a nivel de equipaciones, camisetas, arbitraje, licencia y tal, o a nivel de que nos dan una cantidad para que nosotros les publicitemos durante toda la temporada mediante banner publicitario, lonas en el pabellón, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo voy a robarte 30 segundos para dar las gracias a los patrocinadores que ya tenemos confirmados. No me quiero dejar a ninguna atrás, que son a Ángel Martín, empresa de construcción, a Licores Guadalmina, a Garre Asesores, y se acaba de sumar el grupo BP Las Medranas por medio de José Eugenio. Entonces, desde aquí, si me están viendo, pues les agradecemos públicamente el esfuerzo que están haciendo, ya que hoy en día sabemos que es súper complicado. De ser buen nacido, ser agradecido. Así que si son los que están ayudando y se lo merecen, pues nada, nuestro agradecimiento. Yo creo que se merecen todo, ¿no? Entonces, por nuestra parte, pues nosotros lo que hacemos es, ya no solo aquí, sino cuando tenemos la posibilidad de, en cualquier medio de comunicación, de decirlo públicamente, expresar claro. Nuestro agradecimiento, sino que también lo colgamos en las redes sociales del club, en Facebook, en Twitter, y en cualquier sitio que se haga eco de que hay gente, empresas, de que siguen apoyando al deporte, y en este caso al deporte base, que es lo más importante, ¿no? Al final son los niños los que se benefician de esto, ¿no? ¿Qué pasó, Francisco? No sé si nos puede dar toda la información, ¿no? Lo que pasó con el grupo Senio, ¿no? Que estuvo 4 años desaparecido, ¿no? Que habrá personas pues que se acuerden y digan, bueno, pues ¿qué ha pasado con esto, no? Bien, nosotros hemos tenido como te comentaba antes, durante años alternativos, equipo senior. ¿Qué ocurre con el equipo senior? El equipo senior conlleva el coste económico más alto, ¿vale? Entonces, no siempre se ha podido sacar. Este año, en principio, hemos esperado hasta el último momento a ver si tenemos un patrocinador fuerte. Como no ha llegado, el otro día tuvimos una reunión y decidimos, la plantilla y yo, que soy el que los va a entrenar, si teníamos los suficientes ánimos para sacarlo adelante incluso sin patrocinador. Como vi que había muchas ganas y mucha ilusión, hemos decidido salir, aún sin saber si vamos a tener un patrocinador. Algunos, los que he comentado antes, nos van a ayudar mediante banners publicitarios. Y el equipo tiene un nivel bastante bueno. Tenemos jugadores que hasta hace poquito han estado militando en categorías, en 2 peldaños más altos, en categoría EVA. Como puede ser nuestro entrenador, nuestro capitán, perdón, Dani Viegas, Cristóbal Vive, José Jaén, Marvin Schuttenbrand, son jugadores que están 2 peldaños por encima de la categoría en la que van a jugar. Con lo cual el equipo, yo estoy muy ilusionado de que haga algo importante, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Esto es como todo, ¿no? Una cosa es que tenemos mimbres para el cesto y luego vamos a ver si nos sale, ¿no? Nosotros tenemos todas las ganas del mundo y toda la ilusión del mundo, en el sentido de que el equipo, antes de empezar, podemos decir que es un equipo fuerte, ¿vale? Uh-huh. Luego nos vamos a encontrar en la categoría, sobre todo en la provincia de Málaga, que va a haber un nivel altísimo. Vamos a pelear por todo. Ojalá pueda estar aquí pronto diciendo hemos alcanzado nuestras metas, ¿no? ¿La temporada cuando empezáis lo más fuerte de...? Pues mira,
El grupo empieza el entrenamiento oficial el martes día 2 de septiembre. La liga comenzará seguramente en torno entre la primera y la segunda semana de octubre. Ahí empieza ya de verdad lo duro y vamos a tener que estar y llegar súper preparados porque, como te he dicho antes, a pesar de que el equipo tiene buenos mimbres, la provincia de Málaga es donde está el nivel más alto de baloncesto de toda Andalucía, incluso superior a Sevilla. Y en temporadas anteriores lo hemos visto en las clasificaciones, que los cuatro de arriba han estado súper comprimidos porque todos son muy, muy buenos, ¿no? A ver qué pasa. La verdad es que no sé si se abundan también dentro de la, como todo cambia, ¿no? Antes siempre de todo eran los hombres, ¿no? Lo que estaba más fomentado al deporte, ¿no? La mujer casi lo teníamos un poquito tabú, ¿no? E incluso prohibido, ¿no? Ahora hoy día también hay mujeres muy buenas deportistas y muy buenas categorías. Y bueno, en el club tenéis mujeres también que, no sé, tienen las inquietudes también. Pues sí, tenemos mujeres y cada vez más, porque tenemos un grupo pre-minibásquet femenino, tenemos un minibásquet femenino, tenemos un infantil femenino y posiblemente el año que viene vaya a haber un cadete femenino. Entonces, si te digo la verdad, yo he visto a las chicas casi con el mismo ánimo más que los chicos, es decir, son, cuando se ponen a una cosa son súper perseverantes, ¿no? Yo ayer tuve la suerte de entrenar por primera vez el minibásquet femenino, digo la suerte porque creo que fue una suerte. Y a pesar de que hubo algunas bajas, porque estamos todavía en temporada estival, en pleno verano, las 10 chicas que tuve me lo pasé en grande con ellas, porque son, es que disfrutan haciendo los ejercicios, se les ve sonriendo, se les ve con ánimo, se les ve con unas ganas que dices, merece la pena apostar por un grupo de chicas así, ¿no? Y me consta que tanto las que son un poquito mayores, las infantiles, como las que son todavía más pequeñas, van con los mismos ánimos, o sea que por nuestra parte, la parte femenina la llevamos con todo el cariño del mundo y las cuidamos y las mimamos más que a ninguno. O sea, en ese sentido. Bueno, que me alegro, ¿verdad? Y las mujeres también al poder. Por supuesto que si sí. No, si hablamos que Marbella es la ciudad del deporte, o sea que aquí pues, también aprovecha pues, un llamamiento de que os ayude un poquito más, ¿no? Francisco, tú aprovecha ya el tirón. Hombre, nosotros, como te he dicho antes, vamos ofreciendo a todos los empresarios de San Pedro la posibilidad de que se sumen a nuestro proyecto. Hemos preparado un dossier que vamos entregando a las empresas donde se habla de la historia del club, está, como podéis ver, con fotos de todas las categorías y todos los grupos. Bueno, tenemos que decir que las imágenes que estáis viendo, mira, que estamos haciendo la entrevista, pues son aportadas por Francisco, ¿no? Todas estas imágenes que están saliendo durante la entrevista. Y en ella hacemos hincapié en una cosa muy importante, que es que hay un apartado, un párrafo que dice ¿por qué invertir en deporte, no? Nosotros creemos que la mejor publicidad posible para una empresa, lo que llamamos normalmente la responsabilidad social corporativa, es trabajar con el deporte de base, ¿no? Al final ese eco que se hace en todos los estamentos de la sociedad de que hay una empresa de que está ayudando a chavales a que puedan desarrollar el deporte que más les gusta, yo creo que eso les va a revertir en una proporción de 10 a 1, es decir, cada euro que inviertan seguramente lo van a ver multiplicado por 10, ¿no? Mucha gente podrá decir, bueno, eso es lo que pueden decir cualquier persona que pertenezca a un club deportivo, pero es que está demostrado que es así, no es una cosa que yo esté diciendo y que no esté demostrada, sino que es cierto, ¿no? De hecho, en Estados Unidos los patrocinadores más grandes las mayores cantidades que se están destinando de dinero, por ejemplo, se están haciendo en la NBA o en la NFL, ¿no? Es que es la liga de béisbol o en la liga de baloncesto profesional, ¿no? Con lo cual, bueno, no estoy inventando nada y desde aquí, si hay alguna empresa que nos quiera contactar, yo encantado de dejaros nuestro correo electrónico, nuestro pues número dilo, de teléfono. Ya que aprovecha y lo puedes decir, claro. Bueno, pues simplemente cualquier persona que tenga una empresa que esté interesada, nuestro correo electrónico es sanpedrobaloncesto@gmail.com y en el número de teléfono 670-631-567 pues pueden hacer las llamadas que estimen oportunas. Si quieren colaborar con nosotros, estamos abiertos, y si no, a través de nuestra página web o de Twitter pueden dejarnos un mensaje y nosotros siempre contestamos todos los días, lo miramos por si hay alguien que nos ha dejado algún mensaje.
Francisco, no sé cómo lo hace llevar bueno, una vida tan plena, ¿no? De tu trabajo de cada día, más los entrenamientos y llevar a sacar el club adelante. No lo sé si tienes alguna varita mágica o alguna Bueno, fórmula específica buena para. pregunta. La verdad es que en el verano me está un poco más relajado porque sabes que paramos 2 meses, pero ahora ya, la última semana de agosto y la primera de septiembre, ya tenemos, digamos, el horario completo. Es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, que termina de entrenar el equipo senior, que es el último, pues tenemos de corrido, tenemos un rato para comer y luego ya es todo el rato sin parar, ¿no? Bueno, yo creo que, como dice el refrán, que sarna con gusto no pica. Luego tenemos que añadir que los fines de semana tenemos los partidos, con lo cual tenemos, en mi caso, las chicas, el minibásquet femenino y luego el senior, con lo cual tiempo para ti de sentarte a ver la tele, poco nos queda. Voy a intentar ver este programa grabado, Eso porque si sí. no me lo voy a perder, que es lo más La verdad importante, que ¿no? cuando uno hace lo que le gusta, ¿no, Francisco? No mira uno el reloj, ¿no? La verdad Ni que hay sí, tiempo, ¿no? la verdad que sí. Pues muchas gracias por estar aquí hoy. Ya sabe que es tu casa, que puedes venir siempre que tengas que informarnos de partidos para que la gente vaya a verlo y nos tenga al día. Así que ya sabe que cuando quiera estás invitadísimo, ni qué decir tiene. Pues Francisco, gracias. muchísimas gracias, Elena. Ojalá te pueda decir dentro de poco que nos ha llamado muchísima gente y que han empezado a colaborar con él. Ojalá. Gracias, gracias. Vamos a dar paso a publicidad, que como decía Francisco, es muy importante publicitarse, ¿eh? Ya lo hagáis en vallas publicitarias en el deporte o también a través de televisión. Pues vamos a publicidad.